Bueno, por fin podemos hablar con el director de Valle Romano, que ya tenía yo gana porque están en todos lados Valle Romano, que no esté el director, pero sí tiene siempre, o está la subdirectora, o está Jesús, siempre hay alguien en la gala participando en todo, y eso realmente es darnos la enhorabuena, porque además de llevar un gran hotel siempre lleno, que estáis ahora, ¿en qué ocupación está ahí ahora mismo actualmente? Sí, el día de ayer ya cerramos por encima del 90%. La verdad es que estamos muy contentos con las ocupaciones y con la respuesta, ¿no? De un mes de septiembre, pues bueno, pues que era un poco una incógnita, pero estamos muy bien, muy contentos. Claro, decíamos que solamente el cine fantástico que organiza Julio PS no es solamente cultural, sino también es turístico. Es cierto, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, y desde esa perspectiva y en colación a eso, pues reiterar pues eso, nuestro compromiso, ¿no? con todo el tema cultural, con el tema de Estepona, de toda la comarca y toda la provincia, ¿no? Y saber pues que estamos aquí y que queremos pues formar parte de todas estas cosas. ¿Qué película así te gusta más, de ciencia ficción? ¿Cuáles son tus gustos de humor? Yo soy del Exorcista. Yo soy del Exorcista, sí. Eso y la aventura épica o la historia, ¿no? Las novelas historiadas, las películas de historia, todo esto también me gusta, pero a mí es que en cuanto desconectamos un poquito el cerebro y nos vamos a otras realidades, pues la verdad es que cualquiera es buena. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por participar también y hacer posible que cada año, pues con mucho granito de arena se consigue todo, así que enhorabuena, yo sé que tenéis muchos proyectos, vamos a tener más ocasiones de hablar, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.